Muy buenas tardes, amigos y amigas de todo el país. Bienvenidos a su programa Mundo Tech. Nosotros felices de volver a iniciar una semana y llevarles a sus hogares lo último en información tecnológica. Y vamos a comenzar viendo los titulares. Como pudieron ver, tenemos mucho material para revisar en el programa del día de hoy, así que no se despegue y comencemos hablando de ciberdelincuencia, porque Francia logró neutralizar una red gigante de ordenadores pirata. La empresa alemana BMW presenta el auto más negro del mundo que absorbe la luz. En otro tema, Rusia comienza la producción en serie del dron militar Orion, cuyo rango de vuelo alcanza los 250 kilómetros. Thank you.
BodyNet es un wearable capaz de controlar nuestra salud. Este puede controlar nuestro organismo sin la necesidad de cables. Y con esta wearable para controlar la salud, vámonos a una pausa. En el siguiente bloque les estaremos presentando una moto eléctrica que nunca se cae. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos. Implementan Avenza Maps, una nueva aplicación para ayudar en la sofocación de los incendios en la Chiquitanía. La misma no necesita internet para su funcionamiento. Gracias.
clases y con esto estas partes muy importantes. La aplicación también permite que bomberos forestales puedan acceder desde su teléfono móvil y planificar desde el terreno e información enviada en documento PDF. Todos los bancos, tenemos informáticos, tenemos especialistas en manejo de informaciones. Es una combinación de varios y eso es lo que estamos haciendo ante manos en Cambiando de tema, la aplicación Mario Kart Tour estará disponible para smartphones desde este mes. Y a continuación conozcamos la alucinante moto eléctrica que nunca se cae. Y con esa moto tan particular, vámonos a una pausa. Enseguida retornamos con el último bloque del programa.
Gracias por elegirnos y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Y antes de finalizar, les presentamos las aplicaciones más sencillas para crear animaciones originales. Chao, chao. Y músicas científicas a partir de cientos de dibujos estáticos.